fue extraordinariamente creativo, hijo de su tiempo y uno de los arquitectos más representativos de la transformación de Madrid en una urbe moderna. Aunque residió prácticamente toda su vida en la capital de España, mantuvo un vínculo muy estrecho, tanto personal como profesional, con su entorno gallego natal. Se cumplen 70 años del fallecimiento del genial Antonio Palacios. Virtuoso, moderno y personal. Así lo definen casi todos sus estudiosos, aunque Antonio Palacios, dicen, nunca estuvo muy preocupado por la crítica. Este porriñés, nacido un 8 de enero, menor de 7 hermanos y criado entre canteras graníticas, sufre un temprano interés por la arquitectura. Una pasión con la que pretende ser práctico y llegar lejos. Y en parte lo consigue, pasará a la historia como el transformador de la capital de España en una ciudad moderna y cosmopolita. Y es que tan solo 4 años después de terminar su carrera de arquitectura, emprende el diseño del Palacio de Comunicaciones de Madrid, junto a su compañero Joaquín Otamendi. El virtuosismo de su trazado y la calidad de obras anteriores le reportan popularidad e interés mediático. En algunos aspectos, Palacios sí estuvo, de alguna forma, incluso mitificado. En general por la sociedad de su época. Palacios en Vigo, después de los grandes triunfos del Palacio de Comunicaciones, del Hospital de Maudes, tuvo un enorme predicamento. La prensa viguesa, la gallega en general, pero sobre todo la del sur de Galicia, hacía un seguimiento continuo de sus grandes éxitos madrileños. Y en ese momento sí que era un arquitecto tremendamente reconocido. Incluso yo creo que llegó a estar mitificado. En los años 20 empieza a ser requerido en Galicia y nunca da la espalda a su tierra. Diseña a Fuente do Cristo en Porriño, el Pabellón de Aguas en Mondariz y elabora el proyecto de la Virgen de la Roca en Bayona. En 1913 firma el proyecto de este teatro, el Teatro García Barbón, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Vigo, de estilo clasicista, con influencias del eclecticismo francés. Aquí ya está presente el granito. La piedra es consustancial a la obra de Palacios. Está sobre todo la obra gallega de Palacios. El granito lo presenta en todas las posibilidades expresivas, en todas. Desde los cachotes quitados de la cantera sin talla ninguna, como aparecen en Panjón, a la más delicada cantería del García Barbón, donde los canteros vigueses, con una maestría extraordinaria, fueron capaces de interpretar el dibujo de Palacios llevado a la máxima expresión decorativa. Y es que Antonio Palacios es el primer divulgador de las potencialidades de los granitos, rosa y gris de Porriño, que alcanzaron gracias a él una fama internacional. Pero es que después en Porriño, en el edificio del ayuntamiento, deja en toda la planta baja, en todos los pórticos, deja un estudio completo de las posibilidades de ese granito. Porque ahí, en la parte baja del ayuntamiento, hay granito rosa, hay granito gris, hay granito con vetas, hay granito de Ulló, creo, y granitos de finos, o sea, de piedra de grano fino que permitían la labra. Y ahí es como él ahí demuestra la posibilidad que el granito de Porriño podía tener en la arquitectura. Y eso yo creo que lo hace un poco para expresarle a sus vecinos que ahí hay un potencial industrial que está por explotar. En 1917 fue nombrado arquitecto de la Compañía del Ferrocarril Metropolitano. Ideó las primeras líneas del Metro de Madrid. Como referente de la red, levantó una monumental estación en la Puerta del Sol. Siguió bosquejando Madrid y hoy la capital de España conserva 32 edificios de su autoría, una deuda que la ciudad saldó con la organización de una exposición en su memoria en el año 2001.
Palacios fue un arquitecto hijo de su tiempo y su obra solo se puede entender analizando las circunstancias en las que se produjo. Se compromete a hacer una arquitectura regionalista, fruto de la demanda que la sociedad de la época solicitaba. En el caso de Palacios, su apuesta es por la creatividad. No copia del pasado, reinterpreta ese pasado, lo ve con unos ojos de nostalgia y... Pero bueno, es una obra altamente creativa. En otros casos, por toda la geografía española, cuando se asume el regionalismo, la historia sirvió para tomar citas y hacer arquitecturas de fácil lectura. La de Palacios quizás sea un poco más complicada y por eso tampoco tiene el predicamento que tienen otros, o que tuvieron otros arquitectos gallegos del momento. Buscó en Galicia la libertad que tuvo Gaudí en Cataluña gracias a un potente filántropo como Güell. Por ello, entregaba los proyectos gratis aquí y procuraba posteriormente financiación para poder crear libremente, sin ataduras. Y es más, quizá la obra de carácter regionalista de ese tipo, sin el condicionante de proyectar para el centro de la ciudad y sin el condicionante de un propietario que le marque un estilo o un gusto, da como resultado las obras más creativas de toda su obra. Panjón, Carballino, porque ahí se veía un poco liberado. En 1928 realiza el proyecto de reforma de la Catedral de Ourense. En 1930 el Templo de la Paz en el Monte da Guía en Vigo y el Templo Votivo del Mar en Panjón, proyectado entre 1932 y 1937. No falleció pobre, pero sí sin grandes fortunas, en una casa pequeña en Plantío, Madrid, con proyectos por terminar y deberes incompletos, como un plan de ensanche y reforma interior de Vigo, que podría habernos concedido otras vistas de la ciudad olívica. Siempre fue más un artista de vida poco interesada por el dinero, más interesada en lo que dejaba para la posteridad. Yo creo que es algo que tenía muy presente en uno de los primeros proyectos de intención regionalista que no se llegó a construir en 1918 del Templo de la Encarnación de Celanova. En la memoria habla un poco de eso. Dice que él no proyecta para sus contemporáneos, sino que proyecta también para generaciones futuras, como hicieron los grandes maestros de la arquitectura.